saben que la ciencia, desafortunadamente, a veces tienen encuentran un prejuicio en la sociedad. Tenemos que luchar en contra, y una de las metas es precisamente esta: crear las condiciones para que nuestros estudiantes cambien un poco la percepción que tienen de la ciencia. Y esto es precisamente uno de los objetivos importantes del proyecto que esperamos lograr con su contribución. Sin ustedes, sin las escuelas, este objetivo no se va a lograr. Es bien importante trabajar con padres, con maestros, con los estudiantes desde las escuelas. Ok, simplemente para decirles que todo lo que estamos haciendo, todo lo que my
años se está empezando a construir la obra y ustedes saben cómo funciona la construcción, ¿verdad? Ese es los proyectos de cada hogar. Cuando uno entra en remodelación, etcétera, sabe cuándo empieza, pero no, nosotros sabemos cuándo termina. Vamos a terminar este verano, seguramente para agosto vamos a tener el House of Science abierto y disponible para todos ustedes. Después veremos la modalidad. Y queremos que ustedes nos sugieran ideas, ¿okay? Que ustedes sean actores activos, perdonando la palabra. Y contamos obviamente con la colaboración de las tres entidades fundamentales, más la Universidad de Sagrado Corazón, en este proyecto: el Departamento de Educación, la Arquidiócesis y las Escuelas Católicas y la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico. Así que estamos bien orgullosos de tener ese apoyo y ahora sabemos también que contamos con el apoyo de todos ustedes. Tenemos presencia en Internet, ese email arriba, contestamos los emails, así que por favor pueden enviarnos cualquier duda, cualquier pregunta. Estamos también en Twitter y tenemos también nuestra página en Facebook, que le invitamos a participar a todos y a todas. Yo ya hablé demasiado, le voy a presentar ahora algunas personas que son fundamentales para el desarrollo de este componente del proyecto. Primero, ¿quién trabaja en Sagrado en este proyecto junto a mí? ¿A quién tengo el placer y el gusto de trabajar? Son los profesores. Primero, les presento a la profesora Mayra Alonso y la doctora María Lázaro. Mayra es la coordinadora de matemática y María de biología y de biotecnología. Las dos profesoras se dedican en particular a dirigir este componente de outreach, de relación con las escuelas, ayudada por la coordinadora de escuela, la señora Carmen Cruz, que está aquí con nosotros también. Estamos encantados de tener gente de primer orden, gente que nos apoya en todo sentido en este proyecto. Así que, además, no están aquí ahora por sus obligaciones con clases y actividades académicas, pero sí trabajan con nosotros otras personas del proyecto: el doctor Olmo, que es de química, y la profesora Gabriela Rodríguez, que es de cómputo, como este servidor. Así que, sin más, voy a dejarle con Clermán Cruz, quien le va a explicar un poco más de detalle sobre el proyecto y su participación. Muchas gracias, comuníquense con nosotros y luego.